Saludo a todos los hermanos y un gusto estar con ustedes. Quería retomar el tema que les había compartido en el devocional anterior acerca de Nehemías, porque dijimos que su vida tiene muchas enseñanzas para nosotros. En esa ocasión habíamos visto acerca del capítulo 1, que Nehemías se interesa por la situación del pueblo y ora primeramente y después actúa. Se presenta ante el rey, como vimos allí en el capítulo 2, y cuando él le pide al rey todo lo que necesita, el rey se lo da. Y Nehemías reconoce que la mano de Dios estaba con él. Vemos allí en el capítulo 2, en el versículo 7, que le pide las cartas al rey para los gobernantes, para que al ir pasando por las diferentes ciudades, poder presentar las cartas, y también una carta para Asaf, que es el guardabosque, para que le dé la madera necesaria para la reconstrucción. Podemos ver que Nehemías no fue un improvisado. Ya había planificado cómo encarar la tarea. Pensó qué elementos iba a necesitar. La planificación no indica falta de fe. Por el contrario, Nehemías oraba y después confiaba que Dios iba a obrar en consecuencia. Se lo suele reconocer a Nehemías como un gran organizador. Alguien dijo, organice o agonice. La organización es mala cuando ocupa el lugar del Espíritu Santo, pero el ser ordenado es bíblico. Dios es un Dios de orden. Lo demostró desde la creación y a través de toda la Biblia vemos todos sus planes para cada momento, ¿no? Nehemías hizo un cuidadoso examen de la situación y planificó los pasos a dar. Muchas veces los cristianos descuidamos la planificación antes de actuar y por eso a veces no logramos los resultados deseados. No llegamos a los objetivos o las tareas quedan a medio hacer porque no ha habido una buena planificación. Vimos que Nehemías interrogó a los visitantes de Jerusalén, pero cuando él llega a Jerusalén, recorre en persona los muros para considerar los daños. Ahí en el capítulo 2, versículo 12, dice: sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén, después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. Después que él comprueba la situación y ve que es como le habían dicho, lo primero que hace Nehemías es organizarse. Y como en toda buena organización, delega las tareas, forma equipos. Nehemías reconoce que no puede hacer ese trabajo solo. Y entonces organiza a la gente por grupos, los distribuye en distintas entradas de la muralla, dice que hasta los sacerdotes también trabajaron, las distintas tribus, las familias, y luego cuando hay inconvenientes vuelve a reorganizar ahí en el capítulo 7 a los grupos y pone a algunos vigilando, a otros tocando las trompetas, a otros con las espadas en la mano preparados para la defensa. Qué bueno que hay trabajo para todos en la obra del Señor. Así es. Nehemías también fue hábil en inspirar a sus compatriotas al trabajo. Si bien no les pintó un panorama color de rosa, porque en el capítulo 2, versículo 17, les dice, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron.
pero vamos a reconstruirlo para que no se burlen de nosotros. Y con esto se ganó la confianza de la gente. Abro un paréntesis y digo, qué bueno que los gobernantes pudieran tener esto en cuenta, ¿no? Decir la verdad. Se dice que cuando Churchill tomó el poder en Inglaterra, en el momento más crítico de la nación, no prometió a los ingleses otra cosa que sangre, afán, sudor y lágrimas. Ningún discurso ha unido más a una nación. Nehemías veía las cosas como eran y como podrían ser. Nehemías dijo, vamos. Él se puso a la cabeza. También les inspira confianza cuando les dice en el versículo 18 del capítulo 2, les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra. Cuando los hombres deprimidos de Jerusalén escucharon con asombro cómo un rey pagano no solo había dado permiso a Nehemías, sino que le había provisto de madera y le había asegurado toda clase de ayuda, se inspiraron ellos y dijeron, manos a la obra, levantémonos y edifiquemos, dice otra versión. Pero claro, cuando nos disponemos a servir al Señor aparece la oposición. Y Nehemías también tuvo que enfrentarla. Así de afuera es. Y de adentro, ¿no? Por los judíos y por los no judíos. Y tuvo diferentes formas de oposición. Tuvo burlas, intrigas, rumores, calumnias y hasta intento de asesinato. ¿Qué querían estos opositores? Impedir la construcción del muro. En el capítulo 4, versículo 11, dice, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero Nehemías enfrentó la oposición, no perdió de vista su objetivo. ¿Qué hacía a medida que se presentaban nuevos ataques? Primero, clamaba a Dios, como lo vemos a través de todo su libro. En el 6:9 dice, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Y volvía a animar a los trabajadores, reorganizaba los grupos, armó a la gente, puso guardias, pero el ataque nunca se produjo. El trabajo continuó y al final la muralla se terminó y todos sabemos que este trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteran de esto, los países vecinos, dice Nehemías, tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Amén. ¿Qué gran líder fue Nehemías? Organizó la tarea, con calma enfrentó las tensiones, oró pero trabajó. La oración y el sudor de la frente son aliados maravillosos. No se ha hecho nada para Dios sin tener que trabajar. Enfrentó los escombros y planeó cómo moverlos. Inspiró con su ejemplo a los que trabajaban con él. Tuvo coraje para enfrentar la oposición con sus sutiles amenazas. Y a pesar de todo, los contratiempos construyeron el muro en un tiempo récord, 52 días. ¿Cuál es la obra que nos toca enfrentar hoy, tan difícil y complicada como la de Nehemías? Con escombros, con oposición, con contratiempos de todo tipo, ¿no? Pero ejemplo tenemos en Nehemías: oración, organización, coraje, esfuerzo. Y así cumpliremos la tarea encomendada.
y todos reconocerán que Dios está de nuestra parte. Amén.